Hemos venido una vez más a visitar otra de las opciones turísticas, otra de las opciones de descanso en las playas salvadoreñas. Se trata del Hotel Los Farallones, ubicado en los acantilados del Océano Pacífico. Este es un hotel que se encuentra a 4 minutos a pie del Río Grande y aproximadamente a 15 minutos de la playa El Majagual. Nos encontramos conociendo un poquito acerca de esta zona, comprobando cuáles son las ventajas de poder hospedarse en este hotel, cuáles son las ventajas económicas y cuáles son las diferentes ofertas de turismo atractivo, cuáles son las diferentes ofertas de turismo que ofrece este lugar. Vamos a dar una pequeña exploración a través de este hotel para conocer específicamente cuáles son los detalles a considerar en tus próximas vacaciones. Te invito a que te quedes junto a nosotros a conocer un poquito más acerca de Los Farallones y por supuesto de los diferentes precios con los que puedes adquirir una habitación en este hotel de playa. Ernesto Orellana de Destrampados Blogs, ¿cómo es? Mi hermano, de Chavetado, ¿cómo estamos? Hermano, bendiciones, mi hermano, ¿cómo estamos? Estamos activos, estamos ready aquí, pues. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Sí, ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Qué tal el desayuno? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo aprecias? Cuéntenos. Excelente, créeme que me lo dijeron en una canoa, me lo dieron a dejar. En una canoa se lo dieron a dejar, ¿verdad? O sea, mira. Puedes ir a la piscina, mira, puedes ir nadando detrás de él, vos. Mira, ey, qué chivo, mira. Chica, ¿eh? Sí. Huevo, por lo que no saben. Ser huevo. Yes, yes, egg. Come. Mejor come. Como que van a vomitar, ¿no? Fíjate que una vez así, ¿qué pasa? ¿Le duele? No, y después dice, what you say? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Oh, Coco! Yo le digo, ¿cómo se dice? ¡Hambre! ¡Baño! ¿Cómo estamos? Estamos en vivo. Excelente, mi estimado señor Manique. ¿Cómo estamos? Bienvenidos al blog. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido la experiencia acá en Los Farallones y en este momento tomando el desayuno, señor Merike? Yo como vi que estaba ahí molestando, yo aproveché para empezar a desayunar. Ah, ok, está muy bien. No, excelente. A mí me enseñaron de que nomás caiga el plato a comer. Ah, ok, perfecto. A mí me enseñaron que nomás caiga la rata a sacarla del cajero. Y que no quede nada. Y que no quede nada, ni un centavo, ¿o? No, la verdad que sí, muy bonito. Hay unas cosas que hay que destacar, ¿verdad? Unas buenas y unas malas. Y correcto. Creo que si quieren saber de qué se trata, pues la invitación para que se queden acá en el video blog, para que sepan más acerca de los atractivos que tiene acá este lugar. Como dice por ahí Pedrito, que va a sacar una comparación. Quiero ver ese video yo también. Bueno, excelente, señor Manique. Vamos a hacer una comparación de hoteles para poder verificar qué lugar nos complace, qué lugar nos ofrece las mejores alternativas de turismo y, por supuesto, los detalles gastronómicos, señor Ernesto Orellana. Exacto. Para poder darles una mejor alternativa a aquellos que tienen planes de visitar El Salvador. No, créanme que es buena opción, pero tiene sus cositas ahí. Que no me va a dar pena decirla, ya que está el señor allá de Los Farallones. Pues dígalo, yo lo puedo decir, viejo. Dígalo, estamos en vivo. Estamos activos. Ah, pero ahí la dice usted ahí, yo no me quiero meter en su blog. ¡Oh! Protagonista es usted, viejo. Bueno, está bien. Estoy de sobra. Gracias, señor. Pórtese bien. No, ahí estamos activos. El alojamiento va desde habitaciones sencillas con wifi y también con pantalla de TV plana, así como un baño compartido, algunas con baño compartido y otras con suites luminosas, con una sala de estar totalmente independiente. Sofá cama, habitaciones con balcón y hamaca. Las suites mejoradas tienen una vista al mar y cuentan con un minibar y bañera de hidromasaje, algunas de estas al aire libre. Se incluye el desayuno entre los servicios básicos a la hora de poder hacer la reservación y se encuentra un hotel con un restaurante sencillo con una vista al mar y un bar elegante con una terraza frente al mar. Dos piscinas al aire libre, una de agua salada y aparte de eso, una diversidad amplia de jardines.
Quiero compartirles a todos ustedes que este lugar técnicamente tiene su mayor referencia para el concepto de eventos sociales. Así que cuando vengas a conocer Los Farallones o a través de este video te puedas informar, ten en cuenta que el ambiente, el lugar está más que todo referenciado para el tema de eventos. Así que no te vayas a extrañar si consideras que este lugar no cumple con tus gustos turísticos, con tus peticiones de viaje, porque técnicamente el lugar está referenciado más que todo a ese punto. Sin embargo, vamos a conocer más de las opciones de este lugar a través del siguiente video. Los Farallones es uno de los lugares más, pero más emblemáticos con vista hacia el mar para poder llevar a cabo las celebraciones como bodas, graduaciones, fiestas rosas, etcétera, etcétera, etcétera. Es un lugar soñado para muchas de las personas que quieren tener una vista totalmente única y espectacular hacia el mar. Definitivamente me parece que es un lugar bastante acogedor, me parece que tiene también algunos detallitos que pueden llamar la atención. Sin embargo, vamos a hacer la comparación en cuanto a los precios, en cuanto a la estadía, en cuanto a las opciones que se ofrecen acá en este lugar, comparado con otros hoteles que andan manejando el mismo rango de precios. Así que consideren ustedes, amigos, a la hora que puedan venir a visitar. En estos momentos les comparto un poquito acerca de cómo es la habitación. Es una habitación suite para que ustedes puedan conocerla, y en un video próximo estaré dándoles una referencia en comparación con el hotel Acantilados para que puedan hacerse la idea de los precios, como les estaba mencionando, y por supuesto la variación en cuanto al lugar. Un lugar totalmente privado, pero también totalmente cercano a precios de otros hoteles que manejan también un concepto totalmente diferente. Bueno, hablemos un poco acerca de la habitación. Esta es una habitación suite que cuenta con una vista espectacular hacia el mar. Definitivamente es un área bastante grande, sin embargo tiene algunos detallitos que considero, a mi sano juicio, no cumple con los detalles de poder considerarse una habitación suite, por lo que su precio es bastante alto y los detalles a considerar en esta habitación parece ser que me quedan, al menos para mi persona, deseando un poquito más de lo que se puede cancelar por él. Tiene un buen espacio, pero algunos detalles de privacidad no están relativamente muy bien considerados en esta pequeña suite. Su principal vista es la de la piscina y la del mar. Cuenta con un espacio reservado para tomar tu desayuno, tu cena o tu almuerzo, y también un área de jacuzzi. Así que esto es lo que puedo decir respecto a la habitación. Hemos realizado una búsqueda a través de servidores externos como Booking.com para conocer también un poquito acerca de los precios que relaciona el hotel Los Farallones, y vamos a realizar una búsqueda en días de semana para considerar su precio y para verificar más o menos los costos que tiene este hotel.
y estamos viendo en pantalla que los costos oscilan desde $117 en fechas de entre semana hasta los 135 y los 216 en términos de una suite. En otro portal como lo es Kayak, también encontramos el Hotel Los Farallones con un precio oscilante entre los $104. Estamos totalmente seguros que estamos viendo una habitación de tipo sencilla en este costo. No obstante, podemos también buscar opciones a través de la página TripAdvisor, que nos va a dar también una referencia del lugar a través de servidores como Expedia para considerar también los costos de este hotel y, por supuesto, las ventajas de poder hospedarse acá. Solicitando una habitación para dos adultos, este hotel nos ofrece a través de la página de Expedia un costo que va desde $130. Con aproximadamente ciertos detallitos de poder obtener un descuento a 104. Señor Menique, nos vamos de este lugar. ¿Qué le pareció Los Farallones? Cuénteme. Bueno, en mi experiencia personal, muy recomendable. Sí, si yo quiero, si yo ando buscando algo así como personal, ¿verdad? Algo privado, algo, yo no quiero venir a pasar una noche o dos noches acá sin que me moleste nadie más. Solo con los, ni los zancudos molestaron, ¿va? No, ni los zancudos. No, en ese aspecto está muy bien. Bueno, excelente, sí, señor Manique. Privado ahí. ¿Qué nos van a compartir los deschavetados a través del canal? Bueno, así que si ustedes quieren vivir acá la experiencia de lo que nosotros anduvimos haciendo, cómo está la piscina, si está honda, si está pachita, y si de verdad las camas funcionan y están bien, ajá, entonces vayan y busquen ahí, vean ahí nuestro video también, para que ustedes vean qué es lo que hicimos acá, ¿verdad? Excelente, señor Manique. Así que suscríbanse al canal de Los Deschavetados. Por ahí anda. Mira, ey, ey, bajá la voz. Agarrá la voz. ¡Neto! ¡Neto! Elevando la piscucha en estos momentos. Gracias por compartir las imágenes para el canal de Trabajando Vlogs. Ay, que te la voy a dar. Ay, me estoy tirando la pedrada. Ya. Ay, que te la voy a dar. Ey, no seas malo. Bendiciones, hermano. Bendiciones, tú sabes. Estamos colaborando, ¿verdad, mi hermano? Tú sabes, ¿no? Tú sabes, $100, tú sabes. Tú sabes, ¿verdad? Hermano, tú sabes. La gasolina de avión. Tú sabes, mi hermano, la gasolina te voy a pagar, mi hermano. Tú sabes, ¿verdad? Ya tú sabes, papi, estamos activos. Ok, estamos activados. Te va a trabar, vos. Así que si te ha gustado parte de lo que has visto de Los Farallones, si te ha encantado la propuesta de poder visitar este lugar, te invito a que busques a través de las plataformas diversas de internet una vez más la opción de poder hacer una reservación en este lugar si te ha interesado, o si también tienes dudas respecto a poder buscar información a través de esas páginas, también puedes hacerlo en la website del lugar que aparece ahí en la cajita de descripción. Una vez más, agradecerte a ti por haber estado pendiente de un nuevo video a través de Trabajando Vlogs. Hay muchos amigos que han estado escribiéndome y mencionando que no les gusta mucho el tema de que esté presentando lugares turísticos, que esté presentando opciones para vacacionar. La intención no es que el canal se dedique netamente a eso. Vamos a estar presentando más adelante otros detallitos. Si es posible, inclusive vamos a tomar en cuenta el uso de la plataforma para poder ayudar a las personas que necesitan de nuestro apoyo a través del canal. Sin embargo, ahorita estamos en periodo vacacional, estamos entrando a la época de Semana Santa y muchos amigos que pretenden visitar El Salvador quieren saber un poquito acerca de las opciones con las que cuenta el país. Motivo por el cual hemos hecho este vlog para todos ustedes, esperando que les haya gustado y que, por supuesto, si es primera vez y nos visitas, actives tu suscripción, te suscribas al canal y estés conociendo un poquito más acerca de las cosas novedosas con las que cuenta el país en el concepto turístico, en el concepto hotelero, en el concepto también de calidad de país. Así que vamos a ver qué tal nos va en una nueva aventura, vamos a ver qué tal nos va en un nuevo video exploratorio, vamos a conocer también otros lugares alrededor del país. Así que nos veremos, chicos y chicas, a través de Trabajando Vlogs en un próximo video. Saludos a todos, feliz día.